Escala TV. La FENER instaló plantón frente al Palacio de Gobierno en demanda que den respuesta a su pliego petitorio. Agremiados al sindicato 7 de mayo amagaron con realizar marcha en protesta por la postura de los nuevos ayuntamientos. En entrevista, Sandra Corona, diputada del Distrito 14. Además, jueves de salud con Karina Arciniega y los horóscopos con Meche. Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV. Así iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos este jueves 16 de febrero de 2017 y por supuesto que tenemos una gran cantidad de información. Hoy estará con ustedes mi compañera Virna Mendieta con lo más sobresaliente de Tlaxcala y la región de la capital del estado. Así que quédense con nosotros. Adelante Virna, muy buen día. Amigos de Tlaxcala TV, muy buenos días también allá en cabina, buenos días y agradezco al auditorio. Soy su amiga Virna Mendieta y yo los saludo fuera de lo que es el estudio. Estamos en locación en pleno centro de la capital del estado, específicamente en el Parque Juárez, a un costado de Palacio de Gobierno del Ayuntamiento, Palacio también, pues de lo que era anteriormente el Poder Legislativo y esta bella Catedral de San José. Hoy desde aquí los saludamos con mucho gusto con toda la información más destacada y reciente en redes sociales y también en algunos medios digitales. Vámonos rápidamente con lo que son los Twitter y además de ello, pues también lo más destacado en Facebook y Twitter. Vamos rápidamente en lo que se refiere al Congreso del Estado y es que fíjese que los diputados ya han aprobado el procedimiento para poder pues nombrar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, esto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y ahora en temas de tipo sindical, y es que fíjese que los agremiados al sindicato 7 de mayo, esta organización que representa a los burócratas en el estado y también en los ayuntamientos, están amagando con realizar una pues manifestación en contra de las actuales autoridades en los 60 ayuntamientos, esto luego de que algunos presidentes municipales pues rechacen pues a los agremiados que dejaron sindicalizados las pasadas administraciones bajo el argumento de que los recursos son insuficientes para pagar la nómina y lo que refiere a este sector. Esperemos que sucede más adelante y que haya pues una mesa de diálogo con los representantes sindicales y también con las autoridades municipales. Y ahora en temas del sector salud, fíjese que el titular de esta dependencia en el estado, pues ya ha reconocido que no se cuenta con todos los recursos materiales, pero también médicos para atender a personas que sufren alguna quemadura. Esto consecuencia de la explosión registrada la semana pasada en Iztacuixtla, en donde desafortunadamente, pues ya van 3 personas que han perdido la vida luego de esta, pues explosión registrada en aquella comunidad del sur de la entidad. Y en temas del sector educativo y del gobierno del estado, fíjese que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y el titular de la Secretaría de Educación Pública del estado, Manuel Camacho Higareda, ya han realizado pues este primer acercamiento para poner en marcha lo que será la etapa de la reforma educativa y que de esta forma el estado se convierta en pionero a nivel nacional en este sector. Y seguimos en temas educativos y es que fíjese luego que se realizara pues este foro que el gobierno del estado tiene de acercamiento con la ciudadanía, la Secretaría de Educación Pública del estado al menos ha recibido 100 propuestas para mejorar el servicio en este sector. Esperemos que en breve pues ya se ponga en marcha cada una de estas acciones en favor de la comunidad educativa. Seguimos en temas educativos y es que fíjese que los integrantes de la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, conocida como FENER, mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno, esto en demanda de que le solucionen pues parte de su pliego petitorio y que este año no han dejado de la mano pues esta solicitud para revisar, pero sobre todo que el gobierno del estado les otorgue pues las claves de algunos planteles de nueva creación, además de la Casa del Estudiante, que sigue siendo una de sus demandas desde años pasados. Y seguimos con temas del Ayuntamiento capitalino y es que fíjese que la actual administración ya realizó todo este tipo de señalamientos, esto con la finalidad de evitar pues algún percance en la vía pública. Esperemos que todos los ciudadanos de la capital del estado pues hagan caso a estos señalamientos que viene el Ayuntamiento, pues ha realizado la limpieza de cada uno de ellos, además de la pintura que requiere este tipo de trabajos y con ello pues mejorar la vialidad en la capital del estado.
En temas del gobierno del estado, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha dejado en claro que la relación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, esta máxima casa de estudios, será de manera institucional, ya que argumenta no se le debe ningún recurso, aunque se espera que mejore la relación entre esta institución y el gobierno estatal. Y en temas de algunos municipios, vámonos hasta el municipio de Tetla, en donde afortunadamente el ayuntamiento ya realiza todo lo que se refiere pues a realzar este turismo en esa zona de la entidad. Y la zona norte ya se prepara para los festejos del tradicional carnaval y se espera que las autoridades de esta demarcación pues den todas las facilidades, por lo que ya se han reunido con algunas camadas, estas representantes de las comunidades, quienes estarán próximamente en este festejo del tradicional carnaval. Amigos de Tlaxcala TV, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. No sin antes, pues, mencionarles que tenemos información destacada de la capital del estado. Hasta la próxima. Se invita a la población en general a la visita del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, próximo sábado 18 de febrero, 5 de la tarde, en el Zócalo de Tlaxcala. Por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. ¿Qué tal, amigos de Tlaxcala TV? Muy buenos días. Jueves 16 de febrero y vamos con el pronóstico para el día de hoy. Para Huamantla tendremos un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 18 grados, una mínima de 3 grados y un 43% de humedad. Vientos de 28 kilómetros por hora. Para Pisaco, un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 20 grados, una mínima de 5 grados y un 39% de humedad. Vientos de 34 kilómetros por hora. Tlaxcala, la capital del estado, un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 7 grados y un 40% de humedad. Vientos de 35 kilómetros por hora. Para Texmelucan, un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 20 grados, una mínima de 5 grados y un 39% de humedad. Vientos de 30 kilómetros por hora. Eso fue todo y no olvides descargar su aplicación huamantla.org, en la que puede disfrutar de su sección de negocios, su radio en vivo a través de Spreaker, hacer sus fotodenuncias, entre mucho más. Y los invito para que vengan a disfrutar de un café orgánico de Coatepec, acompañado de un rico postre en cafetería y pastelería El Señor del Convento, ubicada en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Vengan y conozcan la variedad de postres y sabores que tenemos para usted. Soy Roche Díaz y continuamos con la programación. Hola amigos de Tlaxcala TV, soy Juan Menchaca y en esta ocasión nos encontramos en entrevista con la diputada del Distrito 14, Sandra Corona Padilla. Buen día, diputada. Buen día, Juan. Bienvenido aquí al Congreso y bueno, un saludo a tu audiencia de Tlaxcala TV. Muchísimas gracias. Y bueno, en estos primeros días, ¿qué necesidades ha encontrado en su distrito? Hay una necesidad bien importante que es, yo creo que la que más apremia a la ciudadanía del Distrito 14, y es el tema de la seguridad. Hay muy pocas patrullas, muchas en muy mal estado. Sí hay un reclamo, pues muy insistente, ¿no? En el sentido de que, pues ocupamos policías municipales que tengan mejores capacidades en cuanto al tema de seguridad. Entonces sí ocupamos hacer aquí desde el Congreso una reforma. Nosotros lo propusimos en campaña, que fue el tema del mando único, y nos vamos a ir sobre, pues, de alguna manera mejorar las condiciones también laborales de los mismos policías, ¿no? Yo creo que es un análisis que urge hacerlo y que todavía estamos a muy buen tiempo para que el derecho principal de la ciudadanía, que es sentirse seguros, pues, sea una realidad. Muy bien. Bueno, sabemos que se impulsarán algunas acciones en beneficio a la juventud. ¿Cuáles serán las acciones? Sí, fíjate que yo presido la Comisión de Juventud y Deporte y, bueno, el tema, nosotros, yo la llevo el tema ya desde hace algún tiempo y nos damos cuenta que las necesidades en materia legislativa son muchas, ¿no? Pero que no puede funcionar una iniciativa de ley aquí en el Congreso si no va acompañada de un trabajo coordinado
con el Ejecutivo. Entonces, el tema de los derechos de las juventudes, porque los jóvenes y las jóvenes somos diversos, ¿no? Y aquí en el Estado y en el país lo contemplamos de los 15 a los 29 años de edad. Y bueno, te voy a compartir algunos datos que creo que es importante que la ciudadanía los conozca, ¿no? Porque no podemos legislar lo que no conocemos. Entonces, pues bueno, más o menos este grupo etario de los 15 a los 29 años comprende el 27% de la población tlaxcalteca, lo cual es casi 320,000 jóvenes que existen en nuestro estado. Y pues bueno, aquí un dato importante es que más o menos 112,000 jóvenes están en una situación de desempleo o en un empleo pues no formal, ¿no? Entonces eso pues sí es algo que nos dice que tenemos que poner pues mucho énfasis desde el Congreso, obviamente de la mano con el trabajo que se haga en el legislativo, y estoy convencida que ahora con estos foros de crecer juntos, ¿no? Que se están impulsando para el tema del Plan Estatal de Desarrollo, pues el tema de jóvenes tiene que ser transversal. Sí es importante lo que haga el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, pero es muchísimo más importante que la Secretaría de Trabajo, que la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Turismo, que la Secretaría de Políticas Públicas tome el eje de la juventud como un eje transversal y haya programas para que los jóvenes vengan, tengan mejores oportunidades, ¿no? Hay datos, por ejemplo, en el tema de embarazos en adolescentes, jóvenes menores de 20 años, que el 20% de todos los embarazos pues son de chicas que pues realmente limitan las oportunidades que puedan tener en un futuro, ¿no? Entonces creo que tenemos que meternos al tema de educación sexual también aquí en el Congreso. Hay otra cifra que nos preocupa mucho, que es que el 62% de jóvenes entre 15 y 29 años declaran haber tenido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces hay muchos problemas, las cifras no son tan alentadoras, pero estoy segura que debemos de concientizar a los institutos de la juventud en general, no solamente al de Tlaxcala, que la política pública para jóvenes no tiene que seguir siendo una política pública buena onda con conciertos masivos y regalando condones y visitando a lo mejor algunos lugares para la prevención de la ingesta de alcohol, sino más bien es un tema serio que requiere presupuesto y que necesita mucha formalidad. Datos muy muy crudos, pero bueno, muy concretos, no muy muy ciertos. Bueno, y para concluir esta entrevista, ¿algún mensaje que nos quiera dar? Sí, bueno, que también estoy como vocal en las comisiones de derechos humanos, de igualdad de género y contra la trata de personas, y en la de puntos constitucionales. Entonces, realmente hay pues la oportunidad para todos aquellos jóvenes que están en universidades, en asociaciones civiles, que son microempresarios, que vengan, que nos traigan sus ideas, a los jóvenes que están en partidos políticos, que la agenda legislativa tiene que ser horizontal, no tiene que ser desde una visión de los diputados nada más, y que bueno, que juntos ojalá que podamos hacer cosas en beneficio de la juventud tlaxcalteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada, y bueno, seguimos con más información para Tlaxcala TV. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Amigos de Tlaxcala TV, no se pierdan más adelante el reportaje. Hoy tenemos algo especial del Congreso del Estado y de una maravilla que existe al interior y que usted merece conocerla. No se pierda esta información más adelante.
El Congreso del Estado se encuentra constituido por 32 diputados de las principales fuerzas políticas de la entidad. Su estructura funciona a través de una mesa directiva, junta de coordinación y concertación política, órganos técnicos y administrativos, comisiones y comités. Actualmente, el Poder Legislativo alberga 32 representantes populares de las diferentes fuerzas políticas en el Estado. El inmueble se ubica en la calle Primero de Mayo, justo frente a la Plaza Juárez en la ciudad capital, y es considerado uno de los edificios más bellos e históricos en la entidad. El edificio que ocupa el Congreso local destaca por su estructura física en color naranja. En su interior posee oficinas para los 32 legisladores, salón de plenos, salones de juntas y oficinas para cada una de las comisiones y comités, además de hermosos pasillos en donde se pueden observar algunas exposiciones relacionadas con la historia del Estado. Aunque lo más destacado de este edificio es el enorme vitral que caracteriza a este, principalmente por su ubicación en la parte alta del patio central, cuyas características son identificadas por multicolores y que narran la historia de Tlaxcala. Este se ubica en el patio central del edificio, en donde se puede observar en plena luz del día la belleza que es admirada por propios, extraños y visitantes. Aunque en el año 2015, tras registrarse un movimiento telúrico, la estructura del vitral ubicado en el patio central del Poder Legislativo registró algunas secuelas. Luego de una supervisión, se detectaron separaciones en algunos mosaicos, por lo que de manera inmediata se realizaron trabajos de inspección y mantenimiento a fin de conservar su atractiva belleza. Actualmente, el vitral colocado en el patio central del Congreso del Estado permite observar su esplendor durante el día y también es punto de reunión para el desarrollo de conferencias, homenajes y diversos eventos. Por lo que si usted acude a la capital del estado, no deje de visitar el edificio que alberga el Congreso local y admirar la belleza sin igual del vitral ubicado en la parte alta del patio central. Para Huamantla TV, Birna Mendieta. Para esta temporada fría, los invito a que vengan a disfrutar de un café orgánico de Coatepec, acompañado de un delicioso postre de chocolate solo aquí, en Cafetería y Pastelería El Señor del Convento, ubicada en Juárez Norte, número 215. Venga a disfrutar la gran variedad de postres y malteadas que tenemos para ti. Hola, mi nombre es Karina Arciniega, yo soy maestra de yoga y terapeuta ayurveda y estas son las cápsulas de yoga que tenemos para ti en el programa Jueves de Salud. Las caderas son el depósito de muchas emociones como tristezas, estrés, frustraciones, todas estas emociones que tienen que ser canalizadas. Cuando la pelvis comienza a abrirse, los tejidos blandos que forman parte de esta articulación y los adyacentes también comienzan a liberarse. Al liberarse estos tejidos, el cuerpo físico y el cuerpo emocional también comienzan a alinearse automáticamente. También esta zona alberga algunos órganos muy importantes, como es el último tracto digestivo, los genitales, los órganos sexuales y también la vejiga. Al abrirse la cadera se estimula el correcto riego sanguíneo hacia estos órganos y también se da un masaje muy profundo a estos órganos, lo cual promueve la desintoxicación y la estimulación de los mismos. Entonces, el programa de hoy, las asanas, van a ser dedicadas a abrir un poco la cadera y la base pélvica. La primer postura, te tienes que colocar sobre el tapete. La pierna izquierda pasa por debajo de la derecha hacia la cadera derecha y la pierna derecha cruza la izquierda. Puedes quedarte aquí, en esta postura, te tomas de la rodilla o si quieres ir más allá, baja la rodilla. Intenta llevarla por encima de la izquierda. Esto puede ser muy doloroso. Si todavía no estás listo o lista, regresa a esta postura. ¿Ok? Cierra tus ojos desde esta posición y quiero que observes tu alineación. Las rodillas
justo al centro del cuerpo. Desde esta postura comienza a inhalar y a exhalar por la nariz y a tranquilizar tu mente. Siempre recuerda inhalando y exhalando por la nariz. Después haces el cambio, después de 5 o 10 respiraciones haces el cambio. La derecha por debajo de la izquierda, opción 1, si quieres ir más allá, opción 2, rodilla izquierda por encima de la derecha, observa tu centro, lleva el ombligo hacia adentro, hacia las vértebras, una postura muy alta, vértebras hacia arriba, coronilla hacia el techo y lo mismo, inhalas lentamente y exhalas por la nariz. Vas a comenzar a sentir un poco de dolor y de tensión en esta zona, es perfectamente normal, está empezando a abrirse tu cadera. Después te colocas en 4 puntos, las palmas por debajo de los hombros, las rodillas por debajo de las caderas. Desde este punto vas a llevar la pierna derecha entre ambas manos. Una vez que estás aquí, lleva la pierna izquierda un poco más hacia atrás y vas a comenzar a sentir cómo se abre la cadera, ¿ok? Te vas a quedar aquí unas respiraciones. Si quieres ir más allá, puedes empujar la pelvis hacia el frente. Vas a sentir una apertura más profunda. 5 respiraciones y luego cambio, lado contrario, pierna izquierda, derecha atrás, siempre activando abdomen. 5 respiraciones, igual si quieres ir más allá, empuja la pelvis más hacia el frente. Y luego el siguiente ejercicio, lo mismo, pierna derecha al frente, izquierda, camina un poquito más hacia atrás, activando abdomen. Te tomas ahora aquí de la rodilla, subes, inhala profundo y en la exhalación empuja la pelvis hacia el frente. Tomas aquí 5 respiraciones y lado contrario, izquierdo, inhalando, subes, exhalando, pelvis al frente, el abdomen. 5 respiraciones y la siguiente postura, lo mismo, pierna derecha al frente, izquierda, un poco atrás y ahora aquí, palmas al centro del pecho y en la inhalación activa brazos o dedos de los pies, inhala, despega rodilla, exhala baja, inhala arriba, exhala baja, así haces 8, 10 respiraciones y el cambio, el lado contrario, pierna izquierda, derecha atrás, despega pecho, palmas en forma de rezo, inhala, sube, despega rodilla, exhala baja, 5 respiraciones. Después te colocas con las plantas de los pies juntas, te tomas por debajo de ellas, despegadas de la pelvis, ajá. Inhalas, rota la cadera hacia afuera, saca las pompis, espalda larga y en la exhalación vas a empezar a bajar lentamente, como si quisieras llevar la barbilla o la frente hacia el piso, hasta donde llegues, ajá. Siempre en cada exhalación baja un poco más, un poco más, un poco más, ¿ok? Regresa en la inhalación. Recuerda que estas posturas, estos asanas de apertura de cadera, son las posturas que ofrecen mayor resistencia, ajá. Son posturas muy dolorosas. Intenta no clavarte mucho en esta parte del dolor, libéralo. Y poco a poco vas a ir sintiendo cambio, vas a avanzar en tu práctica, no te desesperes. Mi nombre es Karina Arciniega, nos vemos en el próximo programa. Namaste. Servitodo, somos fabricantes de sillas y mesas de acuerdo a sus gustos y necesidades. Le ofrecemos amplia variedad en muebles, atención personalizada a escuelas, alquiladoras, salones de fiestas, presidencias municipales y auxiliares, restaurantes, hoteles y oficinas. Ponemos a tu disposición nuestra sala de exhibición en Prolongación Reforma Local 7, Fraccionamiento La Estación, en Huamantla, Tlaxcala. Y enfrente encontrarás las instalaciones de nuestra fábrica, en donde podrás conocer el proceso de producción de tu mobiliario. Servitodo, fábrica de sillas y mesas.
Amigos, le agradecemos mucho la atención prestada a este programa. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, por este canal, estará el programa José Joaquín Carmona Informa. Mañana, Francisco Toscano con Informativo Texmelucan. Muchas gracias por el placer de su compañía. Tengan un feliz día.